Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un increíble servidor. Ay, que dice, no, les vengo trayendo un increíble mapa para Minecraft Pocket Edition. Y bueno, chicos, espero que les guste. Ya saben que el link de descarga se los dejaré en la descripción del video, chicos. Y este mapa es creado por JPlaysP. Les dejaré las redes sociales de él en la descripción para si lo quieren apoyar. Y pues también les dejaré el link de descarga, ya les había comentado, chicos, para que se lo descarguen este increíble mapa. Y este mapa consiste en las elitras, básicamente minijuegos con las elitras, chicos. La verdad es que está súper genial. Y pues dije, bueno, pues voy a traer este video para traer algo random aquí de las elitras. Y pues nada, voy a ponerme en tercera persona porque siento de que es algo, no sé, como que se puede manejar mejor con las elitras. Y ya saben que para cambiarnos de primera persona tenemos que irnos acá y tener que darle tercera persona, porque ya saben que aquí lo ocultaron mucho. Y pues nada, chicos, ya que tenemos las elitras, aquí tenemos para guardar checkpoint, pero yo lo swag. Y pues nada, chicos, ya saben, chicos, regularmente pues yo me pasaría el mapa, pero yo quiero que también ustedes se lo pasen, chicos. Ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga para que lo instalen. Y pues este mapa tiene un montón de niveles, es uno de los más decorados que vi. Y la verdad es que el creador se la rifó. Y pues nada, chicos, ya pasé el primer nivel, ahora vamos a lanzarnos. Y vámonos, vámonos. Hey, fuck you, no. Hey, es que no sé volar esta mierda. No. GG, a ver, sí puedo. Tenemos que ir planeando hacia arriba. Más para arriba. ¡Y no! Como cuando miras tus sueños yéndose a la mierda. Ok, vamos a suicidarnos porque la vida es dura. ¡Pum! Solamente para instalar este mapa, ya saben que se tienen que ir a la descripción de este video, darle ahí donde dice descargar. Ya que se vayan a descargarlo, chicos, solamente lo que tienen que hacer es pues darle ahí donde dice descargar. Ya que se lo descarga, se les va a descargar un archivo que se llama MC World. Solamente ese archivo lo tienes que tocar y se te va a instalar automáticamente el mundo. La verdad es que es bastante sencillo, chicos, incluso les voy a hacer una prueba para que miren cómo se instala. Voy a instalar de nuevo el mundo. La verdad es que me gusta mucho este MC World, estos tipos de archivos, debido a que pues así no tienes que batallar en meter archivos en carpetas y cosas así. Yo les recomiendo de que utilicen el Else File Explorer, chicos, para que instalen todo esto, porque realmente, o sea, es uno de los mejores administradores de archivos que hay para Android. Y pues nada, solamente le tenemos que tocar ahí y pues se nos va a instalar automáticamente las veces que tú quieras. E incluso puedes invitar a tus amigos para que se unan a la misma red local para jugar juntos. Y pues van a aparecer justamente aquí, a ver, ahí está, perfecto, aparecimos. Y pues vamos a agarrar, yo soy alguien muy persistente, así que yo lo... ¡Neta! ¡Típico! ¡No manches! Pero yo digo que muchos de ustedes son mejores que yo. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Chale, tengo que practicar con las elitras. Si alguien me quiere enseñar, chicos, ahí por Twitter, díganme, ¡hey, Android, yo te puedo enseñar! Porque realmente se tiene que pulsar W, pero yo soy bien burro y no, es que le doy W, pero después se tira, se hace el mono hacia adelante para manejar con las elitras y le vuelvo a pulsar y como que se cancela, no sé, o sea, no sé volar con las elitras, pero solamente para volar con las elitras, chicos, es cuando vas cayendo, lo que tienes que hacer es pulsar, brincar dos veces y ya se tira, pero pues... Yo soy un fail, así que pues nada, chicos, pero yo soy el típico suicida al Wattbar. Y pues nada, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Gracias por ver el video, bye bye. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.